Hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal de blog. Hoy les traigo un blog un poquito diferente, mi rutina de mañana, aquí de domingo, lo que estuve haciendo hoy cuando me desperté. Quise compartírselo, es un videito corto, pero entretenido y sobre todo otoñal. Espero que les guste mucho y que me acompañen hasta el final del video. Bueno, y una vez que termino de hacer mi cama, voy directo a la cocina. Esta vez voy a estar preparando un delicioso café aquí con ustedes, que es algo que no me puede faltar en mis mañanas. Día por día es lo primero que hago cuando me levanto. Vengo a mi estación del café y me tomo mi tiempo. Es el momento de relajarme, es mi espacio, por eso me gusta tenerlo así bonito y acogedor y me encanta. Esta vez voy a preparar la crema aquí con este removedor que es de Amazon y me encanta, al igual que la base de cristal, se la recomiendo. La espuma de la leche queda bien cremosa, bien espesa y se disuelve muy bien con el café y queda delicioso. Como estamos en otoño, nada mejor para estas mañanas húmedas y frías que unos deliciosos pancakes. Y a mí me encantan, son mis favoritos para el desayuno. Esta vez voy a estar preparando unos, como es domingo, algo tradicional en casa. Esta harina es la de pancake, yo la compro sin gluten en Walmart. Y voy a estar también utilizando la maquinita esta que es un éxito. Vamos a poner canela, un huevo, un poquito de vainilla para darle ese sabor delicioso y un poquito otoñal a nuestros pancakes en las mañanas. Una excelente opción para estos días. Y un poquito de leche para remover todo y unificarlo. Me encanta. Desde que estoy en este país, una de las cosas que me encanta del otoño es la calidez de la estación, donde empieza uno a probar diferentes sabores como es de calabaza y los sabores dulces típicos del otoño. Aquí voy a responder un poquito de sus comentarios para de allí comenzar o seguir con la limpieza y las cosas que tengo que hacer hoy en el hogar. Porque aunque es domingo, siempre hay que hacer algo en casa.
Me gusta tomarme mi tiempo en las mañanas, chicas, por eso me levanto muy, muy tempranito, casi siempre antes que salga el sol, para de esa manera tomarme un poco el tiempo, relajarme y comenzar la mañana al 100. Y ahora sí me voy a activar para terminar de recoger y organizar lo que es la sala. Muchas saben que en el blog pasado estuvimos dejándolo todo a medias y todo desorganizado porque estaba lavando la alfombra. Ya la alfombra está completamente seca, así que lo único que me faltó por organizar y limpiar fue esta parte de la casa. Así que acompáñame de momentico a ponerla bonita y organizada. Voy a estar removiendo aquí las cortinas del medio para lavarlas y vamos a dejar mientras tanto las blancas y a seguir organizando un poquito. Yo cuando les comparto los blogs, chicas, siempre trato de lo que tengo que hacer en la semana o en los días compartírselo en el blog. Pero normalmente no es que yo me pase todo el tiempo haciendo lo que ven en casa. Yo sé que mi salud no está al 100, así que siempre que me siento bien, pues les grabo y les comparto lo que hago en la casa. Yo me cuido. Muchas le pasa lo mismo, porque yo sé que soy un poco obsesiva con la decoración, pero yo suelo cambiar la decoración de la mesa del centro o del coffee table muchas veces en el mes, en ocasiones en la semana. Cada vez que me surge una idea, pues muevo los accesorios, lo pongo diferente y obviamente le tomo mi fotico y le hago mi video. Me gusta variar. Mis bellas, y paré aquí de lo que estaba haciendo en la sala para venir a cocinar. No sé si quieran ver esta receta que ya la empecé aquí. Esta carne queda riquísima. Esto es romero. Aquí le estoy sellando. Estoy haciendo aquí unas yuquitas, unos bisteces para Anthony. Bueno, no sé el ruido ese. Ya paré un momento aquí para ponerme a cocinar porque mi esposo, a pesar de que hoy es domingo, está trabajando, chicas, y tengo hambre. Así que voy a estar haciendo esta carne. Este steak o esta carne me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta cómo queda. Y yo la hago muy parecida al pescado que le compartí, al salmón. Pero como es carne de res, queda deliciosa. Ahora les voy a enfocar para que vean más o menos cómo yo la hago. Y si quieren, le hago una recetica que es sencilla, paso a paso, para que la prueben en su casa. Mis bellas, esta receta es facilita y lleva bien poquitos ingredientes y la carne le da un sabor delicioso. Lo que sí les digo, si les gusta la carne un poco blandita,
o así bien sueltecita, sí tienen que darle un poco más de fuego. Pero miren qué deliciosa se ve cómo va cocinando. Esta vez la voy a hacer un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo normalmente la hago así, la dejo algunos minutos y la sirvo. Queda deliciosa. Pero la voy a estar pasando acá a la ollita esta y poniéndole un poquito de vino seco y agua de su propio jugo para que se ablande un poquito y comerla como más blandita y disuelta. Disuelta. Bueno, más blandita. Y rapidito aquí, ni puesta ni perezosa, para no perder tiempo, voy a estar fregando en lo que se termina de hacer la carne. Aquí se me juntó hoy la loza del desayuno con la del almuerzo, que normalmente no suele pasar, pero como estoy sola en casa y es domingo, ¿por qué no? Pero sí me gusta mantener la limpieza de la cocina mientras cocino. No me gusta almacenar mucho lo que es la loza sucia. Una vez lista la carne, quiero compartírselas acá para que vean qué deliciosa queda. Obviamente yo tengo que comerme la mitad de un pedazo de eso porque es demasiado. Así que si quieren ver la receta, que es sumamente fácil y con pocos ingredientes, pues se la comparto en próximos vlogs, porque esto es una carne que se prepara aquí casi siempre todas las semanas. Mis bellas, bueno, y así ya dejé más o menos aquí organizado un poco porque mañana voy a salir y el sol salió porque estaba lloviendo. El día se ha cotejado bastante, aunque ya está cayendo la tarde, pero ya tengo la salita organizada y la cocina igual. Miren a Anthony. Mañana para la escuela. Mis hermosas, y en este vlog como que no he podido darle mucho a la cara ni hablar. Realmente quería compartirles lo que estuve haciendo hoy domingo, las pequeñas cositas que estuve haciendo. Fue como la continuación de la limpieza de la alfombra. Yo ayer sábado recogí y organicé un poco el comedor, pero me había quedado todo este espacio sin hacer y como mañana es lunes, quiero salir y no puedo dedicarme entonces a nada de la casa porque voy a ir a las tiendas, a empezar a mirar lo de Navidad. Y no puedo hacer todo a la misma vez. Miren a Anthony. Anthony está ansioso desde el viernes que le encargué un jueguito y no le ha llegado de Amazon. Estoy muy bored. Y entonces me dijeron que no, que todavía no había llegado, que tenía que esperar. Y ya mañana es lunes y hay que ir para la escuela. Y a mí me parece que eso va a llegar mañana. Ya hoy domingo es difícil que llegue, a no ser que sea en la noche.